Hello, how are you today? It's good to have you here, my dear participants. Welcome, Jocelyn Osorio, Byron Villalobos, Rocío Violeta, Sammy García, Jocelyn Jasmine, and Celia Miranda. Welcome, everybody. It's good to have you here. So today we are going to start our last week, okay? Esta es nuestra última semana de este módulo, chicos. Voy a aprovechar de hablar un poquito en español estas indicaciones. Estamos esperando que ustedes puedan completar los ejercicios de la plataforma a la brevedad posible. Si tienen dudas, me escriben solamente en tiempo de clase. Sí, se me hace bien difícil responderles de inmediato, pero a la brevedad que yo termino las clases, pues trato de apoyarles como sea posible. Lo otro es que necesitamos completar el proceso de enrollment, la matrícula, ¿verdad? For the next week. La idea era comenzar la próxima semana y no tener mucho tiempo en espera, ¿verdad? We won't have you holding for a long time. On hold for a long time. Let me see. ¿Qué más? Si tienen dudas sobre cómo llenar el proceso del formulario, los compañeros les apoyan. Y en esta semana los compañeros también se estarían comunicando con ustedes para confirmar que han recibido todo y que su papelería está en orden, ¿verdad? So I encourage you to please complete this process. Okay, very good. So for today, we have the, we are going to conclude section 10 and start section 5. Teacher. Mande. Teacher, yo tenía una pregunta. Dígame. Con lo de la descripción. Sí, sí, porque sí. Yo no la he hecho, porque si no hemos terminado, yo digo, si no pasa, si no lo lleno. No, sí, por eso no. No se preocupe, yo entiendo su preocupación, pero por eso les decía que traten de avanzar en la plataforma, ¿verdad? Porque incluso ya ahorita, si ya terminaron el 4, pueden ir intentando el 5, y si tienen dudas, me escriben, ¿verdad? Y con gusto lo podemos revisar donde tengan alguna duda. La idea es que para este viernes ustedes hayan completado la plataforma, pero que ustedes siempre manden el formulario. Lo que ellos van a hacer es revisar su formulario, digamos el viernes ya de esta semana, revisar su formulario y revisar su nivel de avance en la plataforma. Si ya el viernes su nivel de avance está completo y su formulario está lleno, usted tiene automáticamente pues su matrícula para el próximo módulo. O sea, su preocupación es válida, pero precisamente por eso yo les estuve animando a que puedan avanzar en la plataforma y no se vayan a atrasar, ¿verdad? E incluso si ustedes ya hicieron hasta el 4 y quieren ir avanzando el 5, pues con mucho gusto les puedo ayudar, ¿verdad? Para darles la guía de lo que tengan dificultad y lo podemos completar un poquito antes del tiempo. Eso no implica de que si terminamos antes, pues las clases siguen hasta el jueves, ¿verdad? Porque acuérdense que este es un espacio de práctica, ¿verdad? En donde sí vinculamos con la plataforma, pero también ustedes pueden practicar y hablar. Ok, very good. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. Ok, for today, we have the 4.10 lesson objective. That said, by the end of this class, you will learn how to ask and answer simple past tense and yes-no questions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real-life settings. So in here, you have a video about the yes-no questions. For example, did you have a good summer? ¿Tuviste un buen verano? Yes, I did. I had a great summer. Sí, tuve un excelente verano. Did you play volleyball? No, I didn't. I played tennis. No, eso es no, ¿verdad? Jugué tenis. Did Erica like her vacation? ¿A Erika le gustó su vacación? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. So the subject, the structure here is did plus the subject plus the verb in the present plus the complement. Okay, did you have a good summer? ¿Tuviste un buen verano? Okay, that's what is in the video. Esto de alguna manera ya lo hemos venido viendo en las clases anteriores, pero quiero enfocarme esta noche en las respuestas cortas, ¿verdad?
Then you will unscramble the questions, right? Vamos a descifrar cuáles son las preguntas, ¿verdad? Y vamos a tratar de poner en orden. Por ejemplo, have you did summer a good? Es igual or equals to. El auxiliar primero, did, para el pasado, luego el sujeto, you, luego el verbo principal, have, y luego el complemento, a good summer. Aquí dice, watch television did you last night? Les decía yo en mi clase anterior que cuando estamos hablando de pasado, utilizamos muchas expresiones como last week, la semana pasada, yesterday, ayer, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, last night, así como aquí, ¿verdad? Anoche. Este last significa pasado, ¿verdad? Ya sea que vaya con week, last night, anoche, last year, el año pasado, last month, el mes pasado. Incluso puedo hablar del día de la semana pasado, ¿verdad? Por ejemplo, last Sunday, el domingo pasado, last Monday, el lunes pasado, and so on. Entonces, acá, para ordenar esta, watch television, did you last night, sería, did you, ¿verdad? Did, el sujeto, luego you, did you, y luego el verbo, watch. Did you watch television last night? Normalmente este last night o last year o last, lo que sea, va al final, ¿verdad? De la oración. Y luego colocamos el question mark, el símbolo de interrogación. Ok, that's the way how you are going to answer. And then you will learn vocabulary for discussing summer activities. En este video también hay vocabulario para discutir actividades, ¿verdad? Del pasado, de summer activities, a class, fun, hiking, a movie, new people, old friends, a picnic, pictures, a play, swimming, tennis, volleyball, and so on. So you will have some vocabulary in this video, and then you will have a learning skill about reading to get the main details, okay? Este es un ejercicio de lectura. You are going to talk about Robert, Aaron, and this other person, that hay tres personas. So they are weekend stories. They are telling their weekend stories. So you need to read to watch the video. And after you watch the video, let me see. Vamos a ver si me lleva al 5. Yes, it is. Okay. Vamos a dejar hasta acá y vamos a practicar con la parte que les he traído. Y luego vamos a pasar al 5. Okay, we have been studying about regular and irregular verbs. Hemos estado estudiando acerca de los verbos regulares e irregulares. Y acá quiero mostrarles, si me permiten un momento. Les tenía listo los verbos irregulares. Solo déjenme un ratito. Bueno, vamos a continuar con la parte que les traigo, en lo que yo busco la lista de los verbos que les quiero mostrar. Ok, when we use the past to ask questions with short answers, we normally answer yes, I did, ¿verdad? Cuando vamos a hacer preguntas en el pasado, ya aprendimos que utilizamos el auxiliar did cuando estamos usando cualquier verbo. Les explicaba en la clase anterior que cuando tenemos el verbo to be, utilizamos was y utilizamos were. Les decía yo que el was lo utilizamos para los pronombres singulares como yo, I, como he, she, it, él, ella, eso. Y para todos los demás es were, ¿ok? Y para el resto de verbos utilizamos did. For example, did you come to class today? ¿Viniste a clase hoy? Yes, I did.
O podría decir, no, I didn't. ¿Verdad? No, no fui. No fui a clase hoy. Did you eat breakfast this morning? Yes, I did. O no, I didn't. Were you tired this morning? ¿Estabas cansado esta mañana? Yes, I was. Vea, aquí ya no estoy usando el did porque estoy usando el verbo to be. Were, en pasado. Were, en pasado para el subject you. Were you tired this morning? Yes, I was. Were any of your classmates late today? Aquí estoy, cuando digo any of your classmates, estoy hablando about they. Yes, they were. O no, they weren't. Was it sunny yesterday? ¿Estaba soleado ayer? Vea, estoy utilizando was, porque estoy usando un sujeto o un pronombre singular, it, ¿verdad? Yes, it was. No, it wasn't. Did you buy lunch yesterday? Yes, I did. O no, I didn't. So, what we are going to do, lo que vamos a hacer, so you have 20 questions. Tenemos 20 preguntas ahí. So, I need that you can go to the breakout rooms. Necesito que vayamos a los salones y que escojamos por lo menos 4 de esas preguntas para repasar entre nosotros. In that way, you will be practicing the simple past using did, was, were. De esa manera vamos a estar utilizando el pasado en respuestas cortas con los auxiliares did y con los auxiliares was y were. Ok, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? So we are going to have... No questions. Ok, let's create the rooms. Ok, we are going to have 3 breakout rooms. Hello, Natalie, welcome. Hello, my dear. Hello, my dear Natalie, welcome. Hello, teacher. Would you like to join to one of the teams to practice? We are in a little conversation right now. Estamos en una pequeña conversación ahora. ¿Le gustaría unirse a uno de los equipos? Okay, so let me send you... Yes, teacher. Okay, let me send you to breakout room number 2. Okay, so you will receive the invitation right now. Hello, Sophie. Can you hear me? Hello, hello. Hello, buenas noches. Good evening. Welcome. Sophie, we are doing a practice, a conversation. Would you like to join to team number 3? Okay. Okay, I'll send you now. Otra. Did you eat breakfast this morning? Yes, I did. Very good. Ahora usted a Byron. Quiero ver. Hi, teacher. Hi, my dears. Do you have questions? Everything okay? ¿Todo bien? Yes. Todo bien. ¿Cómo se dice todo bien, señor, en inglés? All right. O everything all okay. Right. All right es todo bien. Y everything okay es también todo bien. Gracias.
Okay, excellent. See you in a minute. Sí, está bien. Was your teacher? Hello. Everything okay? ¿Todo bien por aquí, chicos y chicas? Hola, teacher. Sí, estamos leyendo las preguntas. Ok. Pueden escoger la que quieran de las preguntas, ¿verdad? That's why we have a lot. Tenemos varias. Vaya, teacher. Solo es para checarla entre nosotras, ¿verdad? Sí. La idea es que al menos se puedan hacer una pregunta y una respuesta cada uno. ¿Ok? Vaya, está excelente. Bien. En el público, ¿verdad? Si aquí pueden avanzar más, excelente. Vaya, está bien. Sí, en la línea. Ok, excelente. Miren. Ok. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher, we are practice. Excellent. You can practice whatever you want, the 20 questions or the number of questions you like. And then in the main room, we are going to ask at least one question and one answer per participant. Okay, teacher, but tiene que ser las mismas preguntas que aparecen en el ejemplo, tendríamos que crear una parte. No, las mismas que están acá, por eso son 20, para que usted pueda escoger la que usted quiera. Okay? Okay, no hay problema. Excelente. Teacher. Okay, sigamos. Hello, welcome back. Hi, teacher. Hi, my dear. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? So-so. So-so, más o menos. Sí. Vaya, sí. Ahí adivinando. Vaya, pero lo bueno es que intentamos, ¿verdad? Traje ya porque tengo un ejercicio más y aparte me comprometí con ustedes a traerles la lista de los irregular verbs y que la vamos a revisar rapidito. Ok, who wants to start? Solo quiero saber quién quiere comenzar con la práctica. Por lo menos una pregunta, la otra persona responde y luego regresa la pregunta a alguien más. So let me share, vamos a ver. Quiero asegurarme de estarles compartiendo la pantalla. Ok, ahí está. Perfect. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver. Maybe Celita, Celia Miranda. Hola, teacher. Hi, would you like to start, my dear? Hola. Sí. Ok. Si gusta, y elegimos, estaba con... ¿Quién está conmigo, chicas? Creo que era... Natalie. Jocelyn. Jocelyn. Ok, adelante.
Ah, pues, vaya, le voy a preguntar a Jocelyn. Okay. Did your friend phone you last night? Yes, he did. Vaya, ahora usted, Jocelyn, pregúntele a... Okay, Natalie. Natalie. Was your teacher hungry yesterday? No, she wasn't. Now you ask. Ahora usted pregúntele una de ellas. Okay, sería, were some dinosaurs very big? Yes, they were. Okay, very good team. Excellent, excellent, very good. So, Sophie's team, el equipo de Sophie. Hello, my dear. Hola, hola. Hi, my dear. Who was your team? Bye. ¿Quién era su equipo, Sophie? Con este. Ay, Dios mío, me olvidó. Éramos Jocelyn and Sammy. Ajá. Sammy. Okay, bye, no Sammy. I'm here. Te voy a preguntar la gran oportunidad por la cuarentena, mi. Vaya, Sammy. Okay. Lo delegan a usted, bendito, entre las mujeres, clean, así que empiece. Did you clean your house yesterday? Repetition, please. If you can repeat, Sophie, please. Did you clean your house yesterday? Oh. No, he didn't. No, he didn't. No puede ser. If you clean, if you clean la number 17, did you clean your home yesterday? Si, lo, si limpió la, la casa ayer, hizo limpieza, clean. No, he didn't. I didn't. No, I didn't. Okay, very good. It, because it was Sunday, he says. Just to pobre mamá. Okay, ahora, ahora Sam, pregúntale usted a Sophie o a Jocelyn. Jocelyn. Sí. What is yesterday Monday? Number 8. What is yesterday Monday? Yes, it was. No. No, it's not, teacher. Today is Monday. La cuarentena. I have sleep, teacher. The quarantine effect. El efecto de la cuarentena. I have sleep. Okay. No, la respuesta era no, it wasn't, ¿verdad? No, it wasn't. Very good. Yeah. Now you ask Sophie. Te voy a preguntar a Sophie. Okay, Sophie. Were you happy yesterday? ¿Cuál es el número qué? Seven. Seven. Were you happy? Yes, I was. Excellent. Always happy. Always be positive. Good attitude. Okay. That's great. Excellent. Me falta un equipo. Vamos a ver. El equipo de Byron. Hi, teacher. Hi, my dear. I would like that you can conclude the exercise, please. Okay, right now. ¿Quedé con Rocío y Lisbeth? Sí, por aquí estoy. Okay. La de 19. 19. You live in England last year? Perdón. Did you live in England last year? No, I see them. Okay, now you ask him. Ahora usted le puede preguntar a él. Ahora, quiero ver. La 14. Did the sunrise this morning? Yes, yes, it did. Okay, very good. Now Byron, no, me falta alguien. Lilibet. Okay. Now you can ask Lily to someone else. Rocío, did you come to class today? No, I didn't. Okay, excellent. Nobody missing, right? Nadie me falta, ¿verdad? Creería yo que no. Ok, team, great. You did a good job. Hicieron un muy buen trabajo. Excelente.
So I'm going to stop sharing this because I would like to introduce como estamos hablando de los verbos irregulares también, I don't know if you can watch my screen. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, yes. Perfect. So yes. If you remember, I told you that the irregular verbs, they don't have a specific rule to be written, so you need to learn them by heart. It means to memorize every one of them, ¿sí? Si recuerdan, les dije que les enseñé todas las reglas de los verbos, de cómo hacer el pasado de los verbos regulares, pero les explicaba que los verbos irregulares no tienen ninguna regla y que cada uno de ellos es diferente en su forma base, en el pasado y en el pasado participio. Y que al no tener ellos una regla específica para escribirse o pronunciarse como tal, tienen que memorizarlo, ¿verdad? Eso fue lo que hablamos la clase anterior, la semana pasada. Sin embargo, me gusta esta lista porque se ha hecho un esfuerzo por colocarlos por lo menos con un sonido similar en la terminación del pasado. Escuchen, el group number one, y lo han agrupado. Break, broke, broken. Speak, spoke, spoken. Vea que en el pasado participio la pronunciación se parece bastante. Steal, stole, stolen. Entonces, por ejemplo, Sophie, que es pedagoga, no me dejará mentir que hay teorías del aprendizaje que dice que muchos de nosotros tenemos aprendizaje con relación a los sentidos, ¿verdad? Y muchos aprendemos escuchando, ¿verdad? Música o escuchando videos o viendo videos. Ah, los estilos de aprendizaje. Exactamente. Entonces, y muchos, ¿verdad? Entonces, otras personas son más visuales, ¿verdad? Lo hacen con dibujitos. Entonces, esta lista me gusta mucho porque cumple en alguna medida con esos estilos de aprendizaje. Si usted es visual, la lista le va a ayudar porque el dibujito implica el meaning o el significado. Por ejemplo, cuando yo veo esas llamadas, yo sé que they are speaking, ¿verdad? They speak, ellas hablan. Cuando veo ese dibujito, pienso en steal, ¿verdad? Steal, está robando. Y así, entonces esta es para el estilo de aprendizaje que es más visual. Y tengo también para el estilo de aprendizaje que es más auditivo, que oye los sonidos y que relaciona las terminaciones de los sonidos como que fuese una rima, ¿verdad? Por decirlo en español. Entonces me gustó mucho por eso la lista y porque de alguna manera clasifica los verbos en esos sonidos en que termina el pasado participio. Vea, speak, spoke, spoken, steal, stole, stolen, wait, walk, woken, casi todos estos terminan con en, ¿verdad? Chose, chose, choose, chose, chosen, drive, drove, driven, ride, rode, riding, y así. Entonces, no lo voy a leer todos porque no me va a dar el tiempo, son varios grupos, pero voy a leer al menos una intro de cada grupo para que vean y que retomen esta lista, si les parece, ¿verdad? Para tratar de memorizarse al menos los más básicos, porque son una infinidad de verbos, pero esos que aparecen en la lista son los más básicos, los que más se usan. Vea este, el group number two, este es el grupo dos. Ring, run, rung. Sing, sang, sung. Swim, swam, swum. ¿Se fija? En un, la terminación del participio. Begin, began, begun. Drink, drank, drunk. Run, ran, run. Sing, sang, sang. Sing, sang, sung. Group number three. Pay, paid, paid. Recuerden que aquí aplica también la regla que les enseñé. En algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, en el paid, aunque este realmente no es regular, así que sigamos aprendiendo. Read, vea, read, 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 vea, se escribe este verbo, se escribe igual, pero en el pasado y en el pasado participio se usa como el color rojo. Vea, en presente es read, pero en pasado es read y el participio es read, como rojo. Lead, led, led. Por eso está clasificado en este grupo. Vea, lead, led, led. Read, read, read. Lead, led, led. Feed, fed, fed. Hold, held, held. Y así, ¿verdad? Group number four. Lend,
lent, lent. Esta es NT explosiva, la T, t al final. Mean, meant, meant. Send, sent, sent. Spend, spent, spent. Y así, seguimos con el otro grupo. Me gustaría de verdad dejarles de tarea. Para los próximos días, inmediatamente terminen la plataforma y antes de empezar con el otro módulo, que de verdad traten de practicarlos y que aquellos que no sepan el meaning, el significado, que lo busquen, ¿verdad? Y que traten de memorizarse por lo menos 2 a 3 verbos diarios. Yo sé que ver toda la lista suena un poco como que, ay, ¿cómo me voy a aprender todo eso? Pero mi técnica, se la voy a compartir cuando yo estudiaba, fue esa. Ponerme como meta 2 verbos diarios, a veces lograba 3. Así, ¿verdad? Presente, pasado y pasado participio. Entonces, si hace 2, estamos hablando de que se aprende 6 palabras. Y si se hace 3, se hacen 9 palabras, aunque están relacionadas, ¿verdad? Porque son verbos, solo cambian los tiempos. Ok, group number 5, blow, blue, blown. Draw, drew, drawn. Fly, flew, flown. Ese es own, own, la terminación. Grow, grew, grown. No, new, known. Y así. Let's see the other group. Number 6. Buy, boat, boat. Bring, brought, brought. Catch, count, count. Fight, fought, fought. ¿Ven? Perdón, este era catch, coat, coat. Así es, perdón. Teach, taught, taught. Think, thought, thought. Okay, let's see, 7, group number 7. Have, had, had. Sit, sat, sat. Stand, stood, stood. Understand, understood, understood. Vea que aquí, en estos casos, ¿verdad? El pasado es el mismo pasado participio, ¿verdad? Solo en estos pocos casos encontramos. Y este que es el mismo, ¿verdad? Ese es cut, cut, cut. Dig, dug, dug. Do, did, done. Go, went, gone. See, saw, seen. Find, found, found. Make, made, made. Come, came, came. Let's see. Finish. Terminamos. Entonces yo quiero de verdad compartirles esta lista. Va a estar en los materiales de esta semana. Y dejarles la tarea, ¿verdad? De que de manera autodidacta sigan en este juego. Vean cómo yo hasta lo agarro como juego, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia? ¿Sí? ¿Y qué tan posible es que esta lista no la mandara ahora? Porque si la podríamos imprimir y aprenderlo con los dibujitos, tal vez. Claro. A ver. Sí, como solo es un archivo, se la voy a mandar por el, uh-huh, por el WhatsApp. Lo que pasa es que no me gusta mandarles por el WhatsApp todo porque les voy a cargar los celulares. Pero como solo es una lista, se las puedo mandar por el WhatsApp y de ahí nuevamente van a tener acceso en el Drive, ¿verdad? Excelente, teacher, gracias. Para que haga, utilicen, ¿verdad?, esa misma dinámica en que yo iba. Si se fijan, hasta se siente que uno está jugando, como que está diciendo un trabalenguas, pero al final el cerebro usa eso, esa forma de juego para lograr instalarlo, ¿verdad?, y recordarlo siempre. Ok, I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir y regresamos, ¿verdad?, a la clase, que es lo mismo de la clase, pero regresamos a la presentación. Okay, in my presentation, I have here, de nuevo, ¿verdad? Tenemos acá cómo hacer el pasado, ¿verdad? Dijimos que si le pueden tomar una imagen a esa, se lo voy a agradecer porque vamos a tener otro ejercicio en el tiempo que nos queda. Yo les tomo una imagen también y se las mando. Ok, this is just to remind you. Esto es para recordarle, ¿verdad? ¿Cómo hago yo las oraciones afirmativas en pasado? I, todos los subject pronouns, ¿verdad? I, you, he, she, it, we, they. Y el verbo en pasado, como lo acabamos de estar leyendo en la lista, después de la forma base presente en pasado. I ate dinner. Cené o comí la cena, ¿verdad? I didn't eat dinner. No comí la cena. ¿Verdad? Vean que aquí uso el auxiliar did y la contracción, ¿verdad? Not. I didn't eat dinner. Luego, aquí está.
El didn't is equal to say did not, ¿verdad? Then, cuando voy a hacer una pregunta, yo utilizo el auxiliar did y el subject pronoun, luego el verbo, nada más que aquí vea que el verbo ya, cuando usé el auxiliar did, el verbo ya no está más en pasado. ¿Por qué razón? Porque tengo un auxiliar que me está... tengo un auxiliar que me le está imprimiendo el pasado al verbo, ¿sí? Entonces, did I eat dinner? ¿Comí cena? ¿Verdad? Entonces ya el eat verb presente. Entonces puedo hacer una respuesta corta, como en la práctica que ustedes estaban haciendo. Yes, I did. O no, I didn't. ¿Ok? Entonces, habiendo recordado la estructura, les acabo de enviar a sus... al WhatsApp group esta imagen, si ustedes pueden tomarle una foto, pues sería excelente, donde dice fill in the blanks below to complete the sentences, study the boxes above. Entonces, con relación a la primera imagen que les mandé, ¿verdad? De cómo va la estructura, les pediría que por favor traten de contestar estas 14 o hasta donde alcancemos questions. Por ejemplo, I, dice, y el verbo está aquí en presente. Eat, dinner at 6 o'clock, yesterday. Ah, yesterday significa que es pasado. Pero como es una oración afirmativa, entonces al ver el verbo entre paréntesis, yo tengo que cambiar ese verbo por ese mismo verbo en pasado. ¿Sí? Luego, aquí veo que hay una question mark. Entonces significa que eso es una pregunta. Entonces, ¿qué hago cuando es una pregunta? Tengo que colocar el auxiliar did, ¿verdad? Y yo sé que el did aplica para todos. En el pasado el did es para todos. No hay diferencia con tercera persona. Entonces digo, did Helen, y como yo sé que es una pregunta y que aquí puse el did, el drive solo lo saco del paréntesis porque no va a sufrir ningún cambio. Did Helen drive to work? Y la respuesta es, yes, she did, ¿verdad? Y así sucesivamente. So, I'll send you to the breakout rooms. Lo voy a mandar ahorita a los breakout rooms para que, por favor, puedan practicar. If you have questions, please let me know. Si tienen preguntas, por favor, me dicen. Hello, Natalie and Robert, do you have difficulties? Hello, teacher. Are you coming, Robert? No me apareció la notificación para aceptarla, teacher. Ok, déjeme ver, Robert, ¿qué pasó con usted? Ah, ok, ahorita. Assign okay. Number two. Ok, ahí está. Perfecto. Thanks, teacher. Ok, you will receive for breakout room number two, the same that Natalie.
they went to Italy on their last summer holiday. ¿Verdad? Yes. In las cinco. Very good. You're doing great job, my dear. See you in a minute. Yes. Gracias. Ajá, went. Ah, la otra sí hay. No, la otra solo es de poner did, la cinco. Did, did they swim at the beach? No, no they, la, no they did, ¿verdad? No they didn't. They didn't. No they didn't. Very good. Excellent. Gracias, teacher. Okay, perfect. See you in a minute. Bueno, entonces dijimos que tiene razón. Did they? Entonces swim se mantiene. Did they swim at the beach? No, they did. They didn't. ¿Sabes qué? Si es negativo, chicos, es they didn't. Didn't. Uh-huh. Que equivaldría a no, ¿verdad? Ah, okay. Perfect. Teacher, and we can say no, they did not. Yes, that's the full form. Yes. No es obligatorio la contracción. No. No, usualmente los British English, los británicos no usan contracciones para hablar. Solamente se usa más en Estados Unidos y en Canadá. Que ellos usan mucho. Se conoce como el inglés americano. Sí, in the American English you use a lot of contractions. Yes. Okay. See you in a minute. You're welcome. Okay. My family and
Hello, welcome back. Hello, hello, how was the practice? Hi, teacher. Hi, my dears. How was the practice? Yo sé que el tiempo probablemente hizo falta, pero ya casi estamos sobre el tiempo también para finalizar la clase. Así que vamos a tratar de avanzar y resolver juntos si es que no hemos logrado completar. So, who wants to start? Por ahí les mandé también la lista de los verbos que me solicitaron hace unos minutitos. So who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Tenemos, we are 10 participants and we have 14 sentences, so we have at least one for each participant. Así que, ¿quién quiere comenzar? Tenemos por lo menos una oración para cada participante. Ok, vamos a ver. A ver, Roberto, adelante. Desde la 3, ¿verdad? O... desde la number 2. O desde... oh, es que justo esa no, no la hice. Ah, ok, haga la 3, está bien. Desde, no, ajá. Está ah, bien. Ok, ok, gracias. My neighbor... bought a new car last week. Excellent, very good. Thank you, Roberto. Okay, who wants to do number 2? ¿Quién quiere hacer la número 2? Yo, Rocío. Yo. Ay, Sofía. Chócale, chócale. Adelante, Rocío. They went to Italy on their last summer holiday. Could you repeat, please? They went to Italy on their last summer holiday. Ok, perfect, thank you. ¿Alguien más quería hacer la número 2? ¿Quién era la persona? Yo. Adelante, Sophie, my dear, adelante. Did Helen write to work? Yes, she did. Excellent, perfect, thank you. Number 5, who wants to continue with number 5? Hi, teacher. Hi. Boy. Adelante, Byron. Dice, did they swim at the beach? Mm-hmm. And the answer? No, they didn't. Perfect. Thank you. Number 6. Volunteer for number 6. I'm teacher. Okay, Sammy, go ahead. My friend and I saw a comedy movie last night. Excellent. Thank you. Number 7. Maybe Celita or teacher. Lily. Hi, hello, Jocelyn. And the number 7. First, we did exercise and then we drank some water. Excellent, thank you. Number 8. Yo. Lily, adelante. Suddenly, the animals jumped and bit my hand. Okay, perfect. Sería bite, porque sería el pasado, ¿verdad? Uh-huh. Excelente. Thank you. Celita, would you like to do number 9? Hola, sí. Sería, what time did you get up this morning? Excellent. Thank you. Number 10, maybe Natalie? Yes, teacher. The great brother... Flu. Mm-hmm. No sé cómo se pronuncia. Flu. Flu the first airplane in... Volaron, sería flown. Flown. Flow. Mm-hmm. Okay. The Wright brother flew the first airplane in 1903. Okay, thank you. Vean, este verbo es fly, flow, flew. Fly, flow, flew. Ajá. Pero porque es como los hermanos Wright volaron. Acuérdense que el presente volar, voló, volado. En este caso, volaron el primer aeroplano en 1903. Ahí porque se estaba usando un participio. Uh-huh. Excellent. Thank you, Natalie. Ok, number 11. Veamos número 11. ¿Quién se quiere repetir? Who wants to continue?
I think I heard. I heard a strange sound outside the door. Okay, 1 minute ago. Uy, un susto. Escuché un sonido extraño fuera de la puerta hace un minuto. Okay, number 12. Who wants to? Vamos a seguir. When I was 10 years old, vean que los pasados también es cuando estamos contando historias, ¿verdad? Vean, este when aquí no va como pregunta, sino que está cuando yo era tal cosa, ¿verdad? When I was 10 years old, cuando yo tenía 10 años, y como es oración afirmativa, entonces aquí sí, I broke, quebré, I broke my arm, me quebré el brazo. It really hurt. Este se pronuncia igual, ¿verdad? Era de los irregulares. It really hurt. Realmente me dolió. The police catch, oración afirmativa, entonces es couch, ¿verdad? Excelente. The police catch all the three of the bank robbers last week. La policía atrapó, ¿verdad? A los tres ladrones del banco la semana pasada. How, esta es pregunta, vea, tenemos una WH y aquí hay un question mark, entonces sí es pregunta. How many times el tú se convierte en did, ajá, did you read, el read se mantiene igual, solo lo sacamos del paréntesis, ¿verdad? How many times did you read that book? ¿Cuántas veces leíste ese libro? Unfortunately, I, como es una oración afirmativa, forgot, I forgot. To bring, aquí si se queda igual, lo saco nada más de paréntesis porque aquí tengo un infinitivo, el to. Unfortunately, I forgot, solo este me cambia, to bring my money. Ok, my dears, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Yo creo que bastante hemos repasado, ¿verdad? Ahorita lo que nos queda de reto es lo que les dije. Learn them by heart. Aprenderlos de memoria en practice the pronunciation y practicar la pronunciación tanto de los regulares que les enseñé la semana pasada como de los irregulares de la lista de hoy. Okay, I hope to see you tomorrow. Please be safe and have a good night. Okay?